Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer este hermoso pavo real con un tubo de papel higiénico. Es súper sencillo. Vamos a forrar nuestro tubito con este papel y va a quedar de esta forma. Ya todos sabemos cómo forrar, ¿verdad? Y vamos a cortar foamy. Yo tengo este que ya viene así con brillantina, con escarcha. Y vamos a usar uno amarillo, morado y azul. Uno grande, uno mediano y uno pequeño. Y lo vamos a pegar con silicón caliente de esta forma, uno sobre el otro. Y vamos a necesitar varios de estos. Yo estoy usando 4x3, 12, 13. Y vamos a usar, puedes usar un CD si gustas. Yo estoy usando un cartón. Y vamos a forrar nuestro cartón por los dos lados. Le vas a echar pegamento. Te recomiendo que uses un pincel o tu dedo para que no se vaya a mostrar en el papel arruguitas por el pegamento. Simplemente pegamos muy bien y luego lo que vamos a hacer es que vamos a recortar. Vamos a recortar todo nuestro papel en las orillas y va a quedar así. Y sobre esto vamos a pegar todas las plumas del pavo real. Vamos a ir pegando una por una. Así como está acá, y luego vamos a pegar las otras. Si tú quieres, puedes cortar más plumitas, más pequeñas y pegar alrededor. Esta es más o menos una idea y yo lo voy a dejar así porque así me gusta a mí. Ahora esto se lo vas a pegar en todas las plumas, estos diamantitos rojos para que sobresalga. Limpiamos así y ahora vamos a usar diamantitos verdes. Si tienes bolitas verdes que puedas pintar también y un alambrito cualquiera. Vas a echar pegamento en la puntita y vas a pegar los dos diamantitos porque no tenía bolitas verdes. Y ahora lo vamos a pegar en el medio de las dos plumitas. Vamos a pegar todos los alambritos, pero tiene que ser más abajo y yo pegué el otro muy arriba, entonces vamos a moverlo y lo movemos acá. Y lo vamos a pegar todos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego lo volteamos y así va a quedar. Pero vamos a forrar la parte de atrás para que no se nos vean esos alambres. Entonces coloca otro pedacito de papel, le echas sobre los alambritos y pegamos el papel para que no se vaya a ver feo. Ahora vamos a hacer nuestro pico del pavo real. Tiene que ser flaquito, no muy ancho, porque el pavo real no tiene el pico tan ancho. Y vamos a usar silicón y lo vamos a pegar acá. Como el pavo real es muy sofisticado, entonces voy a hacer los ojitos, no lo voy a hacer los otros, sino que voy a usar diamantitos. Y luego vamos a colocar nuestro pavo real. Aquí le vamos a echar pegante. Y ahora vamos a pintar la bolita negra. No lo hice antes porque pues iba a dañarlo. Y simplemente esta es una decoración a tu gusto. Y por supuesto un hermoso regalo para mamá, para una amiga especial o simplemente para hacer con los niños. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Déjame tu comentario, no olvides suscribirte y compartir el video. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Chao, chao.